amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela, un nuevo programa de Más que tu Médico, como toda la semana, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy vamos a tocar otro interesante tema, como toda la semana lo venimos haciendo en bien de la salud pública del país. Vamos a hablar sobre dieta metabólica y para ello hemos invitado a la licenciada Marian Chavarri Stegman. Ella es nutricionista dietista del CEO NutriBalance Perú y Detecta Clínica. Ella regresará en un momento con todos ustedes. Ya regresamos en un momento, no te muevas en Más que tu Médico. Soy la doctora Grisneri Maquera Torres, médico anatomopatólogo. En esta oportunidad quiero recomendarte que te hagas una prueba de screening para evitar el cáncer de cuello uterino, una prueba por tipificación de papiloma virus humano, donde podrás estar segura de que no tienes el riesgo para tener este cáncer de cuello uterino. Asimismo, si tienes más de 30 años, realízate una mamografía, así evitarás el riesgo de cáncer de mama. Te lo recuerda Más que tu Médico. Ya nos encontramos en el segundo bloque de tu programa Más que tu Médico, como toda la semana llevándote la salud a tu casa. El día de hoy también vamos a conversar con la licenciada Marian Chavarri Stegman. Ella es nutricionista y dietista del CEO NutriBalance Perú, Detecta Clínica, que le hemos invitado el día de hoy y ha aceptado gustoso venir a conversar con nosotros. Yo le agradezco por tu presencia el día de hoy a nombre de todo el equipo para hablar sobre este importante tema que es la dieta metabólica. ¿Qué es la dieta metabólica? ¿Cuándo lo debemos realizar? ¿En qué pacientes debe tener esta dieta metabólica? ¿Qué es lo que ocurre si no tenemos probablemente un asesoramiento en nutrición para seguir? Porque muchas veces seguimos dietas y no tenemos quién nos lo recomiende y quién haga el seguimiento. De repente puede ser, no nos puede hacer bien, nos puede caer mal, pero por eso necesitamos una persona que nos aconseje y nos diga cuál es la mejor dieta que podamos seguir en este caso. Bienvenida, licenciada Marian. Gracias. Para conversar sobre este tema. Nuevamente te agradezco por tu presencia. Tus saludos para todos los que nos están viendo. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un tema realmente fascinante para mí, así que estoy feliz de poder compartirlo, porque realmente voy a empezar diciendo que es una palabra incluso extraña decir una dieta metabólica, porque toda dieta va a cambiar y va a mejorar el metabolismo de todas las personas, porque esa es al fin y al cabo la finalidad. Pero por mucho tiempo escuché esta pequeña frase dieta metabólica porque no es más que la adaptación y personalización correcta de una dieta. Porque claro, nosotros tenemos una dieta que le funcionó a X persona y pues creemos que el conteo matemático de calorías me va a servir a mí también, pero resulta que mi cuerpo tiene otra condición metabólica. Entonces en mí puede incluso generarme aumento de peso, puede generarme incluso algunas enfermedades porque no estuvo diseñada para mí. Entonces me encanta el tema porque a lo que va mi carrera y a lo que de verdad debe abocarse la nutrición es al paciente como metabolismo único. ¿Cuál es la verdadera condición de salud? ¿Qué sucede realmente con ese paciente? Si de verdad tiene las condiciones para iniciar una dieta de restricción calórica. Si realmente hormonalmente hablando, está en las condiciones de iniciar pérdida de peso, porque no todos lo tienen, no todos estamos listos para eso. ¿Qué es lo previo a eso? Le pongo un ejemplo.
que siempre detiene al paciente que viene por pérdida de peso, gastritis crónica. Uh-huh. ¿Cómo puedo dar yo suficiente fibra, frutas y vegetales para la pérdida de peso a alguien que está con gastritis crónica? Si está atravesando eso, primero tenemos que solucionar ese tema para poder recién pasar a otro objetivo. Entonces, la condición del cuerpo debe cambiar el tratamiento y la nutricionista debe adaptar correctamente la dieta, lo suficiente para que responda en cada paciente, como organismo único, ¿no? Como metabolismo único. Y eso es lo apasionante de esto, la personalización. Así es, y en conclusión, todos no somos iguales. Exacto. ¿No? Todos no somos iguales, tenemos diferente metabolismo, incluso de ciertas sustancias. Y de repente, como usted dice, tenemos la mala costumbre, hoy te cayó bien esto, entonces yo lo sigo, ¿no? Exacto. Te cayó bien, entonces yo lo sigo, pero todos no somos iguales. A uno le puede caer bien, a otro le puede caer mal. Lo cual me ha pasado en consultorio. Así es. Vienen esposos y le doy la dieta, no sé, al esposo. Y a la semana siguiente la esposa me dice, subí un kilo porque tenía que comer lo mismo que él y él ha perdido 3.5. Entonces yo, sí, pero la dieta estaba diseñada para su esposo. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado bastante. Y es por esto, es por el cuerpo que recibe el mismo plato de comida, tiene muchas condiciones a tomar en cuenta para ese diseño de dieta. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, ya me lo explicaste, pero vamos a una cosa más concreta. ¿Cuál es la diferencia de enfoque de este tipo de dietas? Simplemente tiene que ver con la parte del metabolismo de la persona. La diferencia de enfoque es que una dieta, salí de la universidad, me enseñaron el conteo matemático de calorías, esta es tu tasa metabólica, aumentale tu gasto energético por actividad, el efecto térmico de los alimentos, matemática que hace la nutrición para calcular cuál es el requerimiento de ese paciente. A esa básica matemática se le va a sumar un plus de la edad, el estadio de repente hormonal, una mujer en menarquía, en menopausia, un adolescente, un niño, en lactancia, en N cosas. ¿Talla? Toma anticonceptivos, no toma anticonceptivos, claro, la talla va para la matemática básica, ¿no? Muchas extras que podemos tomar en cuenta para cambiar esa matemática base. Y así es que se llega a hacer algo único para cada persona. ¿Es necesario pasar ciertos exámenes para que nosotros nos recomienden una dieta de ese tipo? Por ejemplo, hacer el examen de un hemograma, sí, algo es. Que de repente nos falte o no, ¿no? Originalmente el método inicia con un hemograma, un perfil lipídico, un perfil hormonal, si es el caso por la edad, pero principalmente es la evaluación médica. Es la evaluación de, llega un paciente y ya uno el ojo clínico tiene para ciertos signos de, no sé, resistencia a la insulina, tendencia a tiroides, preguntar antecedentes, algo que ya no se hace mucho para hacer una dieta. De qué sufren tus padres, sus padres tienen sobrepeso, cuánto tiempo vivieron en sobrepeso, de dónde viene el peso en tu familia. Hay mucha controversia acerca de la diabetes y de la obesidad por genética. Así es. Pero es por hábitos. Claro, si mis padres comen A, yo voy a comer A y mis hijos van a comer A, hasta que uno corta cadenas de hábitos. Un sinnúmero de preguntas que se pueden hacer en una anamnesis de 24 horas que nos hacen darnos cuenta sus picos hormonales principalmente. Yo evalúo eso. Ok, esta persona me duerme mal, amanece el cortisol alto. Esta persona a las 4 de la tarde muere de la insulina está molestando aquí. Tiene una madre, abuela con hipotiroidismo, lupus, Hashimoto, todo. Todo cuenta. ¿Para qué? Para que a la hora de yo elegir alimentos, la matemática va a ser la misma si yo pido 50 calorías en una manzana o 50 calorías en, por ejemplo, nori. Pero el nori me va a ayudar a una genética de familia con tiroides, la manzana no. Entonces, a la hora de elegir los alimentos bajo esa matemática básica, yo voy a tomar en cuenta todo ese preámbulo de la anamnesis de 24 horas. Y eso es lo que la hace única. Eso es lo que obtiene un resultado tan bueno. Pero siempre con una evaluación previa. Sí. Que es lo más importante en este caso. Exacto. Para esa primera cita. Así es. ¿No? Para evaluar al paciente y adecuarlo. Otra pregunta que te quiero hacer en este caso, la edad. La edad influye mucho en este tipo de dieta. En diferenciamos grupo etario, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. El metabolismo del organismo no es igual en todo, ¿no? De acuerdo, avanzamos en edad,
o tengamos menos edad es diferente, ¿no? Así es, hormonal. ¿Cómo escogemos de acuerdo a la edad esta dieta? Hormonalmente es diferente, sabemos cuánto podemos contar con el cuerpo. Uh-huh. Yo suelo hacer una matemática muy propia, no tiene teoría, una matemática de resta de 100 para el metabolismo, ¿no? ¿Qué edad tienes? Ok, 40, tengo el 60% ya activo, ¿no? Y lo pienso de esa manera, porque es la verdad, con el tiempo uno pasa por dos pérdidas. Uno es masa muscular, es inevitable. Uno va perdiendo masa muscular conforme avanza en el tiempo, si es que no mantenemos un nivel de actividad toda la vida, un nivel de actividad que mantenga los músculos. Y pasado andropausia y menopausia, es muy difícil de recuperar masa muscular. Y vamos a todo lo contrario, al lado positivo, los niños tienen la hormona de crecimiento a 1000, tienen la facilidad para construir músculo, tienen mucha facilidad metabólica por su estadio hormonal, su estadio, como se lo dice, cronológico. Hormonal. Excelente, mira, y acá hay algo muy interesante. Quiero recordar algo que me decías hace un momento, de que muchas veces comemos por costumbre toda la familia. Yo recuerdo había un presentador de televisión en la cual todos los hijos eran aumentados de peso, ¿no? Todos, el papá y los hijos, ¿no? Y tenían un apetito voraz, pues, ¿no? Todos tuvieron diabetes. Todos fallecieron de diabetes, o sea, por la complicación, ¿no? Entonces, hay familias que tienen un régimen dietético, pues, bastante amplio y no tienen un orden, ¿no? Ahí va un esquema muy social. El amor que damos a través de la comida, las celebraciones y los eventos a través de la comida, no es tan mal. El tema es de que mi día a día debe ganarle a eso. Yo a mis pacientes les hago siempre esta matemática positiva. Por ejemplo, esa semana todas vienen y me dicen, tengo días de la madre, muchos, del colegio, del trabajo. No, mis amigas se van a reunir y le digo, tú comes mínimamente 21 veces a la semana. Tienes 3 eventos, te quedan otros 18. Esos otros 18 puedes hacerlo mejor o vas a anular tus 18 por esos 3, porque todo va por ese lado. Ahora, el tema de hábitos familiares tiene mucho cultural. El peruano ama a través de la comida, de la porción de la comida, y te engría a través de la comida, y nos choca a veces cuando parte de nuestra familia necesita hacer diferencias en la comida. Y lo digo muy personalmente, mi hija es deportista y come bastante diferente. Entonces la abuela quiere engreír y su amor está en un plato. Sí, pues. Y en ese momento mi hija come por el amor de la abuela, y en su casa comerá lo que el deportista necesita. Entonces todo tiene un lugar, pero mi día a día va a determinar mi salud. Mi casa debe ser lo mejor que puedo darle a mis hijos, la mejor salud y la mejor representación en muchos aspectos. Y cuando vaya a un evento puede compartir en un nivel correcto. Así es. Y ¿no? Listo. Dice que el peruano se enamora por el estómago también, ¿no? Sí. La comida peruana es rica y se come abundante. Exacto. Pero no es el hecho de comer abundante, sino comer lo necesario para poder tener una vida sana, pues, ¿no? Sí, ahí viene el de verdad escuchar el cuerpo. Así es. En base a lo que de verdad pide, cuánto pide. Todos los días no tenemos que tener el mismo apetito. Así es. Se nos fue volando la primera parte, ya regresamos con ustedes en el siguiente bloque. No te muevas, ya regresamos con Más que tu médico. Le habla el doctor Guillermo Milla, soy cirujano coloproctólogo del Hospital Guillermo Almenara. A todos ustedes, los mayores de 60 años, quiero recomendarles que hagan su despistaje para el cáncer colorrectal. Es decir, acudan al gastroenterólogo para hacerse una colonoscopía, por lo menos una vez cada 4 años. Eso se lo recomienda Más que tu médico. Gracias. Ya nos encontramos en el último bloque de tu programa Más que tu médico, como toda la semana, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy estamos hablando sobre dieta metabólica y hemos invitado, pues como lo dijimos al ingreso del programa, a la licenciada Merian
para hablar sobre este interesante tema. Hemos hablado pues de qué es una dieta metabólica y hemos llegado a la conclusión de que en el Perú se come bien, pero demasiado, ¿no? Entonces tenemos que controlarnos y saber cómo debemos tener una dieta adecuada. No todas las personas somos iguales, tenemos diferencias, entonces el metabolismo también es diferente, la edad también es un factor que influye en este caso, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre algo y vamos a preguntarle sobre algo de moda, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de qué es una nutrición intuitiva, ¿a qué nos referimos con nutrición intuitiva? Que es un término que probablemente se hable mucho en estos últimos días, ¿no? Sí, socialmente muy conocido por la intuición, qué es lo que dice mi cuerpo, qué es lo que de verdad pide mi cuerpo. Pero netamente ahí estás hablando del metabolismo. Cuando una persona tiene sus hormonas trabajando mal, el cuerpo va a pedir exceso de, por ejemplo, carbohidratos. Claro, 4 de la tarde mi insulina está a pico y me va a pedir carbohidratos, eso también es intuitivo, mi cuerpo me lo está pidiendo. Entonces la intuición es escuchar al cuerpo cuando tienes un metabolismo ordenado. Si ya ordenaste las hormonas, si ya estás descansando correctamente, teniendo un nivel de actividad correcto, tu apetito está controlado, masticas y todo es un tiempo correcto, la masticación, comes pausado y no sientes ansiedad, puedes considerarte una persona regulada hormonalmente para llevar una dieta tranquila, una dieta que tenga absolutamente todos los alimentos. Porque a partir de que regulas las hormonas, tu cuerpo sabe aprovechar mejor los nutrientes. Y a partir de aquí es que podemos hablar de alimentación intuitiva. A partir de aquí un adulto ya desarrolla la capacidad de escuchar. De repente tengo un desayuno que no terminó de digerir, de repente está fermentativo y no tengo el apetito para un almuerzo. Debo esperar una hora más, debo saltar el almuerzo, debo comer la mitad del almuerzo, debo realmente ponerle limón, lechuga a un estómago muy irritado. Esas preguntas, cuando ya estamos confiados de que escuchamos bien al cuerpo y que nuestro cuerpo se porta bien metabólicamente, son muy importantes. Y siempre lo explico con una anécdota que me ayuda a que los pacientes lo recuerden. Esto me lo enseñó y me hizo leerlo realmente. Yo tenía una Cocker Spaniel, pasó por una operación y tuvo inflamación durante 2 días. Y yo le podía poner un churrasco frito al lado y ella no iba a comer. Y claro, el animal tiene la intuición, el instinto, ¿no? Mucho más alerta que el nuestro. Y el animal va a tomar pasto y agua durante 2 a 3 días en ayuno hasta que la inflamación baje. Entonces, ¿nosotros cómo podemos comer encima de una inflamación? Nos sentimos distendidos, el abdomen está lleno de gases, no logro evacuar, siento fermentación, pirosis, reflujo y sigo comiendo. Apago lo que mi propio cuerpo está diciéndome. Entonces, este tipo de cosas son pequeñas, pero tan importantes cuando uno quiere llevar una dieta sana, porque yo puedo poner una ensalada delante de todo el mundo, pero el cuerpo que la recibe determina el resultado de esa ensalada. Así es. ¿A dónde van esos nutrientes? ¿De verdad se aprovechan? ¿Cuánto se aprovechan? Eso lo determina el cuerpo, la calidad de digestión, absorción y evacuación que tiene ese cuerpo, el metabolismo de ese cuerpo. Entonces, por ahí va. Y algo muy importante que recordar es, nosotros culturalmente apagamos este instinto, esta intuición en los bebés. Cuando damos, a nuestro parecer, una porción de 2 puñados y tiene que acabar todo el plato, llore, grite, o esté feliz, o se distraiga con pantallas y juegos, tiene que acabarlo porque en mi mente ese debe ser el espacio de su estómago. Entonces empezamos a apagar grelina y leptina, que son hormonas de hambre y saciedad, y desde chiquitos nos acostumbramos a que a la una se come, a que en el desayuno tiene un horario y que si estás fermentando, si estás indigesto, si no tienes apetito, da igual, porque debes comer. Y es algo que yo personalmente practiqué con mi hija desde bebé, siempre comió sola, siempre con las manos, y desde pequeña ella elige sus porciones, yo elijo qué come. Y ahí está mi autoridad. Esto es lo que te ofrezco, sé lo que es mejor para ti, tú decides cuánto comer de acuerdo a tu apetito. Ya está. Se acabaron todos los pleitos en la mesa. Y a partir de ahí viene la alimentación, ¿no? Nutrición intuitiva. Cuando ya confías que ese cuerpo va a pedir lo correcto. Excelente. El ayuno, que la persona mucho menciona, ¿es bueno? Está de moda. Está de moda. ¿Es bueno el ayuno?
En este caso... Yo no creo que el intermitente haya inventado la pólvora, ¿sabe? Porque le pusieron un nombre diferente a lo que hacían nuestros abuelos, que terminaban de comer con el sol. O sea, 5 o 6 de la tarde tomaban un lonche muy corto, muy pequeño, prácticamente un puñado de comida, y se iban a la cama. Entonces, el invento es... Descansa un poquito tu mucosa gástrica, no le des trabajo 14 horas al día, si es que tienes problemas de digestión, pero no es para todos. No es para todos. No es para todos. Yo he dado ayunos de una sola comida al día, he dado ayunos de dos comidas al día, 16 por 8, 18 por 16, por 6, perdón, pero deja que un profesional te lo dé. Porque muchos pacientes vienen con gastritis, reflujo, ya úlceras, o simplemente empeoran su estreñimiento, cosas que... Mejor que un profesional los maneje y no redes sociales. Es por eso que necesariamente tenemos que tener la consulta de un especialista. Digo, y nuestro programa, nuestro programa se basa en eso. Exacto. Siempre recomienda de que acudas a un especialista que te va a recomendar lo mejor para tu salud. Y siempre decimos, la automedicación es mala, o sea, no nos podemos automedicar. Entonces tampoco podemos aconsejar si es bueno lo que para el otro le hizo bien y para mí también me va a hacer. No, a veces te cae pésimo y mal, ¿no? Entonces lo más lo mejor que puede existir es que acudas a un especialista que pueda ayudarte a solucionar tu problema. Ahora, en el caso de una dieta metabólica, ¿cuántos kilos podemos perder si es que seguimos? Es que esa es la mejor parte, porque es lo que más me apasiona decir en la primera cita. Yo les digo, yo no puedo prometer peso hasta la segunda cita. De la primera consulta que conversábamos, que era esa investigación de la anamnesis, de antecedentes y todo esto, diseñamos una sola dieta que regula hormonalmente. Normalmente es la primera magia. Me traen 2, 3 kilos en 10 días. A partir de ahí en adelante... Toda nutricionista siempre debe trabajar un kilo a la semana. Es lo que, digamos que el protocolo dice. Pero sinceramente una dieta metabólica, uno la puede programar para un kilo, por esa matemática básica que conversábamos al inicio. Gastas 1.500, te doy 1.000, matemática. Pero puedes diseñarla para un kilo, pero ese metabolismo acelerarse tanto o estar buscando tanto esa limpieza que sin que tú lo programes por matemática de calorías, pierda mucho más peso. Pues yo prometo el mínimo, pero aplaudo si es que me traen mucho más de lo que les pido. Al mes debería uno perder 5 kilos, eso es lo ideal el primer mes como mínimo, pero tengo pacientes que han hecho 8 a 10. Depende mucho de cuánto tengas por perder también, cuánto quiere tu cuerpo deshacerse de esos años, ¿no? Y eso significa salud. ¿No? Menos kilos, más salud. Eso más salud, ¿no? Menos kilos, mejor la presión arterial también. La presión va de acuerdo al peso. Y hoy en día estamos en problemas porque después de la pandemia hay un estudio en el cual se dice que las personas han aumentado entre 7 y 8 kilos de peso. Exacto, exacto. ¿No? Y se han acostumbrado pues a estar encerrados y comer, ¿no? Sí, el nivel de sedentarismo también. Caminábamos al auto, caminábamos a almorzar fuera de la oficina, caminábamos y ahora tenemos el baño 1 metro y la cocina 2. Claro, y no vamos a comprar a la esquina con el auto pan. Sí. No caminamos. Sí, ¿no? La actividad compensa muchísimas cosas. En este caso, la dieta puede ir con el ejercicio que podamos hacer diariamente y así con una caminata. ¿Cuánto se debe caminar al día para mantener hay una regla básica en la que decimos mantente activo. Si es que tienes que caminar 30 minutos porque después pasas el día en tu casa, bien. Pero yo le digo que puede haber un courier que reparte cartas todo el día con obesidad. Sí. Porque no es un ejercicio físico, claro, es una actividad. Y la actividad del cuerpo se puede adaptar para ahorro de energía y puede botar el glucógeno mucho más lento. En cambio, el ejercicio físico es zapatillas, buzo y me voy a entrenar una hora, algo que alguien haya diseñado para mí, eso tiene un efecto diferente. Pero si hablamos del mínimo de actividad al día, 30 minutos al día puede mantener una actividad mínima, que es lo que recomendamos médicamente. Experiencia en niños, niños han ganado mucho peso. Antes los padres pues decían el niño gordito y el niño flaquito, el papá del niño flaquito le decía cómo tienes que comer para que sea sano y fuerte como tu amiguito. Bueno, ¿no? Antiguamente la obesidad en niños se veía como salud. Así se es, tomaba como salud. Y de hecho es algo que post pandemia me preocupa muchísimo. Estoy recibiendo los dos extremos, adolescentes con problemas de la alimentación, anorexia, bulimia, muchísimo después de la pandemia. Yo creo que las redes sociales subieron mucho esta invasión acerca de la falsa salud en los cuerpos fit.
Y por el otro lado tengo niños que durante la pandemia estuvieron con sus padres y en entretenerlos nos la pasábamos haciendo pasteles, galletas. Así y es. Había cajón de chatarra en casa, ¿no? Porque había que comprar para el mes, entonces por si acaso quieran, uh-huh, teníamos nuestra alacena de lo que encontrarían en un kiosco. Así es. Y ahí es donde regresamos a lo que le mencionaba, que la salud debería ser lo mejor que podemos darle a nuestros hijos, uh-huh, en casa. En casa. Uh-huh. Si en la calle va y un amigo le invita una galleta, pues va a ser una. Pero si yo tengo un cajón de galletas en casa, ¿qué le estoy pidiendo? Uh-huh. Ahora, de verdad, cuando llegan padres al consultorio, tenemos niños ya tomando hipotensores, que yo estudié en la universidad para 60, 55 uh-huh, años, problemas cardiovasculares. ¿Cómo pueden haber niños que no han terminado su desarrollo, sí, pues, tomando hipotensores, tomando Lipitor, atorvastatina, uh-huh, para el colesterol? Me parece descabellado. Pero sobre todo es un tema de frecuencia, porque el niño tiene el metabolismo tan alto, uh-huh, que para que suba de peso tienes que ser persistente, claro, en algo. O sea, no es un extrita a la semana como en un adulto. Uh-huh. El niño de verdad tiene un metabolismo altísimo y tienes que dormirlo hormonalmente a nivel de adulto para que empiece a subir de peso tan rápido. Entonces es perenne, es darle desayuno, almuerzo y cena malas. Y snacks a libre decisión del niño, como si el niño tuviera, uh-huh, realmente la madurez para elegir bien para, claro, él. No, con comida no, con comida no se premia, con comida no se castiga. La mesa debería volver a ser lo que nosotros tuvimos con nuestros padres de interacción, uh-huh, social. Ese era el momento en el que te sentías albergada por tu familia y compartías y elegías el menú de la semana, entonces, con tu madre para ir al mercado. Esas pequeñas, uh-huh, cosas hacían que los niños conectaran con su nutrición desde pequeños. Y hoy en día se sientan, a alguien les sirve y tienen que comer porque la tele está prendida y rapidísimo y se van. O con el celular, o con el tablet, la tablet, se ¿no? Se anularon, uh-huh, todos los hábitos que de verdad fueron sanos solo por ser hábitos. No estamos hablando ni del plato, ni de cuánto le sirve, uh-huh, ni de qué le preparas. Solo de los hábitos alrededor. Eso se debe recuperar. Y con la disciplina, que es fundamental en este caso, te agradezco. Mira, el tiempo nos ha ganado, se ha ido volando, hemos conversado, y se han quedado muchas preguntas pendientes. De repente, en la próxima oportunidad, te invitamos nuevamente para hablar de otro tema interesante. Tu despedida para todos los que nos están viendo. Muchas gracias, mm, por la invitación. Soy muy apasionada con mi carrera, así que espero poder seguir compartiendo con ustedes todos los tips y recomendaciones. Gracias de verdad nuevamente por la invitación. No, gracias a ti por estar presente en nuestro programa Más que tu Médico. Y con ustedes nos vemos en nuestro próximo programa. Ya nos vemos. Chao.